El gran faraón Sermejed gobernaba sobre todo Egipto. Junto a él se encontraban su esposa Benmiler y sus dos preciadas hijas, Dakarai y Naunet. Las princesas solían vivir jugando en los alrededores del palacio. Naunet terminó por tropezar y caer sobre los arbustos, resultando herida. El grito liberado alertó a todos los presentes en el palacio, incluyendo al faraón. Una pareja de esclavos que se encontraban cerca rápidamente se dirigen al lugar, y el faraón ordena al esclavo llevar a la joven Naunet a sus aposentos, donde sería ayudada por la faraona, su madre y su hermana Dakarai, mientras que la mujer esclava va por el sacerdote personal de la realeza, quien era Imhotep. Pasaron unos cuantos minutos hasta que Imhotep llegó a la recámara donde estaba la princesa. No había pasado mucho tiempo, pero ya se encontraba inconsciente debido al dolor. Su familia estaba alrededor. Sus ojos desprendían desesperación ante lo sucedido. El sacerdote utilizó varios tipos de curación, entre ellos la aplicación de algunos componentes para el tratamiento de heridas, como la miel, barro, resinas y mirra, como apósito para tratar dichas heridas, además de constituirse como un ritual de magia, logrando salvar así a la joven princesa. Cuando Naunet se despertó, se dirigió al jardín con Dakarai y le contó lo que Imhotep había hecho. Se dirigieron al lugar donde residían sus padres, los faraones, para solicitar su autorización de aprender métodos médicos para ayudar a los esclavos. Sin embargo, los faraones rechazaron la idea, argumentando que era una deshonra para el faraón que sus hijas se juntasen con una clase inferior y les ayudara, que les sirviese. Así pues ordenó a los guardias encerrarlas como castigo por sus acciones, y les prohibió a los esclavos practicar o curar personas, y aquel que lo hiciese sería ejecutado. Aún encerradas dieron la orden a la esclava de ir hasta el templo de Imhotep y pedirle que les vaya a ver. Ahí, Dakarai y Naunet le ordenan que les enseñase. Este, al ser solo un súbdito, no puede hacer más que asentar la cabeza y cumplir las órdenes dadas. Imhotep les enseñó cómo la miel podía usarse para tratar heridas, evitando que se infectara. Les enseñó a palpar el cuerpo hasta que encontrase un punto donde se sentía un pequeño pulso o golpeteo, lo que indicaba que la persona estaba viva. Además de lo que sabía sobre las dolencias físicas de las personas,
Sin embargo, no era lo único que sabría sobre el arte de la curación. Uno de los esclavos cumplía su labor y bajaba. Las palmeras que había pedido la faraona, el viento sopló fuertemente provocando que el esclavo cayera. Su esposa, que lo acompañaba y llegaba con una de las ramas, al verlo en el piso herido soltó un grito y entre lágrimas corrió hasta donde se encontraba aquel que sabía sobre el arte de curar. Al llegar al lugar de los faraones les contó lo sucedido y les pidió que enviaran a Imhotep para que salvase a su esposo. Pero ni este ni su esposa le prestaron la más mínima atención. Sermejed le ordenó que saliera de la sala principal, pues Imhotep solo servía a la realeza. La esclava se dirige a las princesas. Esta les cuenta lo sucedido con su esposo y la indiferencia del faraón. Las princesas eufóricas van hasta el lugar donde se encontraba herido el esclavo y pusieron en práctica todo lo que su maestro Imhotep les enseñó, como tomar el pulso, revisar las extremidades, utilizar los remedios medicinales y cubren su cabeza. Sin embargo, después de tantos esfuerzos, el esclavo murió. Las hijas del faraón, con mucha tristeza, dan la noticia a su esposa, quien llora desconsoladamente. El esclavo es llevado a su morada y con permiso del faraón se lleva a cabo el proceso de momificación, el cual consiste en evitar la putrefacción del cadáver, colocando el cuerpo del difunto sobre una superficie lisa y junto a él todos los enseres necesarios para llevar a cabo el trabajo y depositar los órganos internos del fallecido. Primeramente se procede a lavar el cuerpo, cuando este ya está limpio se procede a la extracción de los órganos. El corazón es el único órgano que se deja en el interior del cuerpo, pues es el único que alberga los sentimientos, la conciencia y lo más importante, la vida. Ibn Abis nació en Damasco, Siria, entre 1210 y 1213. Sería en su ciudad natal, donde años más tarde ejercería como médico en el Hospital Al-Nawawi. En 1233 emigró a Egipto. Ahí trabajó en los hospitales de Al-Nasri y Al-Mansouri, en los que ejerció de jefe médico. En 1880 falleció. Descubrimiento de la circulación pulmonar. Ibn Abis se contrapuso a la hipótesis de Galeno aceptada hasta ese entonces. Ante esta teoría, dijo: la sangre de la cámara derecha del corazón debe llegar a la cámara izquierda, pero no hay una vía directa entre ambas. El grueso septo cardíaco no está perforado y no tiene poros visibles, como algunas personas pensaban, ni invisibles, como pensaba Galeno. La sangre de la cámara derecha fluye a través de la arteria pulmonar hasta los pulmones, donde se distribuye a través de su parenquima, se mezcla con el aire, pasa la vena pulmonar y alcanza la cámara izquierda del corazón. El corazón solo tiene dos ventrículos y entre estos no hay absolutamente ninguna abertura. La función de la sangre que está en la cavidad derecha es ascender a los pulmones, mezclarse con el aire de estos y después pasar a la cavidad izquierda a través de la arteria venosa. Sobre los pulmones afirmó lo siguiente: los pulmones se componen de tres partes, una de las cuales son los bronquios, la segunda, las ramas de la arteria venosa y la tercera, las ramas de la vena arteriosa, estando todas ellas conectadas por un parénquima laxo y poroso.
los pulmones necesitan la vena arteriosa por el transporte que ésta realiza de la sangre que ha sido diluida y calentada en el corazón. Así que lo que resuma, a través de los poros de las ramas, de este vaso en los alvéolos de los pulmones, se mezclaría con lo que hay en ellos de aire y se combinaría con él. Abulcasis describe un método novedoso para el tratamiento de las fracturas del pubis en mujeres, intentando evitar la deformidad secundaria que podría originar lesiones durante el parto. Para su reducción, introduce en la vagina de la paciente una vejiga de cordero que posteriormente hinchaba hasta conseguir una alineación adecuada de los fragmentos. Fue el primer y más notable cirujano del mundo islámico. También se preocupó de problemas psicológicos como la educación de los niños. Sus contribuciones a la ética y a la práctica clínica fueron asimismo importantes. Abulcasis fue un médico cordobés considerado como uno de los padres y el fundador de la cirugía moderna. En sus textos, donde combinaba las enseñanzas clásicas grecolatinas con los conocimientos de la ciencia del Próximo Oriente, fueron la base de los procedimientos quirúrgicos europeos hasta el Renacimiento. Su mayor contribución a la historia es Al-Tasrif, una obra de 30 volúmenes sobre la práctica médica, donde recopiló todo el conocimiento médico y farmacéutico de la época. Fue asimismo un gran innovador en las artes médicas, siendo el primero en emplear el hilo seda en las suturas. Rufaida al-Aslami, Medina, año 620 después de Cristo. Fue una trabajadora social y médica islámica, reconocida como la primera enfermera en el registro histórico y la primera cirujana en el Islam. Rufaida al-Aslami es usualmente representada como una enfermera amable, empática y una buena organizadora. Con sus habilidades clínicas, entrenó a otras mujeres, incluidas las famosas esposas del profeta Mahoma, Hadija y Aisha, para que fueran enfermeras y trabajaran en el área de la atención médica. También se desempeñó como trabajadora social, ayudando a resolver problemas sociales relacionados con la enfermedad. Además, ayudó a niños necesitados y se hizo cargo de huérfanos, discapacitados y pobres. Rufaida al-Aslami practicó sus habilidades en su tienda habilitada como hospital de campaña durante muchas batallas, debido a que Mahoma solía ordenar que todas las bajas fueran llevadas a su tienda, para que ella pudiera tratarlos con experiencia médica. También se ha documentado que Rufaida brindó atención a los soldados heridos durante las primeras campañas islámicas, además de brindar a los moribundos refugio contra el viento y el calor del duro desierto. El uso del yeso en el siglo V fue un avance significativo. Con la adición de agua a un polvo de sulfato cálcico deshidratado, se producía un material sólido. Se atribuye a Rhazes, médico persa, la utilización del yeso por primera vez en medicina. Otro persa, Abu Mansur, describió la colocación de yesos para fracturas y otras lesiones óseas de los miembros. Entre los más importantes cirujanos árabes de la época se encuentra Abulcasis, nacido en Al-Sahara, a 5 kilómetros de Córdoba, autor de un tratado de medicina en 30 tomos. En los capítulos dedicados a la cirugía, describe entre otros procedimientos el tratamiento de las fracturas, las amputaciones y la ligadura de las arterias. En lo que se refiere a las fracturas y luxaciones, Abulcasis recoge la tradición hipocrático-galénica, aunque realiza algunas aportaciones propias. Es especialmente relevante la descripción que hace de la utilización de férulas acolchadas y numerosos tipos de vendajes. Utiliza vendajes fenestrados en el caso de fracturas complicadas y también utiliza yeso en el tratamiento de las fracturas.